debido al modo descubrimiento del antiguo Egipto de Assassin's Creed. Bienvenido a Planificación de Alejandría. El plan de Alejandro para crear su ciudad empezó con un verso de la Odisea de Homero. Hay a continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros. Guiado por estas pistas, Alejandro Magno fundó su futura ciudad en el extremo oeste del delta del Nilo. Aunque a Alejandro Magno le parecía una ubicación perfecta para su ciudad, presentaba grandes desafíos. Era difícil acceder durante las tormentas. Las ciénagas circundantes favorecían las enfermedades y el suelo calcáreo impedía el desarrollo de cultivos. Sin embargo, gracias a la influencia de su mentor Aristóteles, Alejandro Magno supo reconocer su valor como posición estratégica. Alejandro Magno sabía que, si controlaba Pelusio al este, Menfis al sur y la joya de la corona, Alejandría al oeste, crearía un bastión triangular que le permitiría controlar todo el delta y al mismo tiempo tener acceso al mar Mediterráneo. Las murallas de Alejandría tuvieron unos humildes inicios. A falta de yeso para trazar las líneas de la futura ciudad, los arquitectos tuvieron que usar harina. Bandadas de pájaros migratorios se comieron la harina y borraron el trazado. Alejandro Magno decidió buscar la ayuda de los oráculos, que le aseguraron que su futura ciudad albergaría a una enorme población. Las excavaciones de Mahmud Bey el Falaki en el siglo XIX revelaron que el recinto amurallado medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho. Su altura era de unos 9 metros. Estas magníficas murallas resistieron numerosos ataques, incluido el del rey de Siria en el año 169 antes de la era común. Finalmente, y tras 8 meses de implacable asedio, la ciudad cayó ante el emperador romano Diocleciano en el año 295.
Idi Odin, el lavni nugi gnostis. El arquitecto principal de Alejandría, Dinócrates, eligió un trazado hipodámico. La cuadrícula maximizaba la funcionalidad con calles rectas y anchas y canales bajo las mismas. Alejandro se dio cuenta del valor militar que tenía el diseño de la ciudad. Las anchas calles paralelas le facilitaban una óptima vigilancia de la ciudad y un movimiento fluido de las tropas. Corredor central iba desde el puerto del Mediterráneo, en el norte, hasta el lago Mareotis, en el sur. Esta carretera principal servía de conexión directa para comerciantes y viajeros entre ambos puertos. Muchas calles estaban delimitadas por grandes edificios y parques, incluida la Vía Canópica, con su magnífica puerta limítrofe con el extremo oriental. Es probable que Alejandría se construyera sobre una ciudad egipcia anterior. Tras su construcción, los egipcios denostaron la ciudad y se negaron a llamarla por el nombre de su fundador. En su lugar, la denominaban Raked, lugar de construcción, en señal de desdén. Su nombre helenizado fue Rakotis. Pese a todo, el nombre de Alejandría perduró.
Bienvenido a Cleopatra, reina de Egipto. Cleopatra VII, Tea Filopator, ascendió al trono en el año 51 antes de la era común, a los 18 años. Aunque inicialmente su regencia fue muy disputada, consiguió prevalecer y llegó a convertirse en la gobernante de todo Egipto. Según Plutarco, fue la única de todos los faraones ptolemaicos que hablaba egipcio. Su inteligencia, buena educación y gran instinto para la política le permitieron forjar las alianzas necesarias para mantener la independencia de Egipto mientras Roma se convertía en imperio en el Mediterráneo. Es importante destacar que el conocimiento del idioma y de la cultura de los egipcios permitió a Cleopatra crear sólidos referentes ideológicos que tuvieron muy buena acogida entre la población. Al asociarse a la diosa Iset, madre divina, grande de la magia y depositaria de la divina esencia, Cleopatra se estableció firmemente como protectora de las dos tierras y consiguió legitimar su puesto en el trono. Tras su muerte en el 51 antes de la era común, Ptolomeo XII Auletes dejó su reino a su hija y a su hijo mayor, Cleopatra VII y Ptolomeo XIII. Como era costumbre, los hermanos se casaron. El nuevo faraón tenía 10 años y su hermana esposa 17. Los primeros años del reinado fueron difíciles. Entre el 50 y el 48 antes de la era común, las sequías y las inundaciones agravaron los problemas de Egipto. El general Aquilas y el consejero real Potino se inmiscuían en las decisiones políticas de los jóvenes y terminaron por poner a Ptolomeo XIII en contra de Cleopatra. En el 48 antes de la era común, Cleopatra fue exiliada. Durante el exilio de Cleopatra, el Imperio Romano también vivió diversos conflictos internos. César y Pompeyo estaban en guerra, y tras ser derrotado en el 48 antes de la era común, Pompeyo huyó a Alejandría en busca de refugio. Esto resultó ser un gran error. Ptolomeo XIII, haciendo caso a sus consejeros, decidió mandar asesinar a Pompeyo y guardar su cabeza como regalo, esperando ganarse los favores de César. Pero la jugada fracasó. En lugar de conseguir la aprobación de César, el asesinato lo enfureció. Tu hijo.
Cleopatra, consciente del enfado de César con Ptolomeo por haber asesinado a Pompeyo, decidió aprovechar la situación. Volvió a Egipto en secreto, esperando forjar una alianza con uno de los hombres más poderosos de la época. Aparte de la leyenda que cuenta que llegó a los aposentos de César oculta en una alfombra, se desconoce lo que sucedió realmente en aquel encuentro decisivo. Sin embargo, César vio en Cleopatra a una gobernante más adecuada para Egipto que su joven e influenciable hermano. César invocó el testamento de Ptolomeo XII e intentó que los hermanos hicieran las paces. Este giro de los eventos enfureció a Ptolomeo XIII y el regreso de Cleopatra tampoco gustó mucho a sus consejeros. Azuzado por el general Aquilas y por Potino, el joven faraón conspiró contra César y Cleopatra, lo que desembocó en el asedio de Alejandría en el 47 antes de la Era Común. En marzo del año 47 antes de la Era Común, César derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII. El joven faraón se ahogó en el Nilo tras huir del campo de batalla. Con todos sus rivales muertos o despojados de poder, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y se hizo con el trono de Egipto de una vez por todas. El final de la Guerra de Alejandría también sirvió para cimentar la alianza política y romántica entre Cleopatra y César. En junio del año 47, antes de la Era Común, Cleopatra tuvo un hijo al que llamó Cesarión. César no aceptó al niño como heredero y eligió en su lugar a su sobrino Octavio. A pesar de todo, al volver a Roma, César invitó a la reina y a su hermano esposo a quedarse en la ciudad. Su presencia fue muy criticada por el Senado. Como buen estratega, César dejó 4 legiones en Egipto y un hombre de confianza al mando, al que otorgó el control de las provisiones de trigo, esencial para Roma. Cleopatra y su séquito se quedaron en Roma hasta marzo del 44 antes de la Era Común, cuando César fue asesinado. Marco Antonio, el más fiel aliado de César, visitó a la reina de Egipto a menudo durante su estancia en Roma. Al contrario que la mayoría, reconocía a Cesarión como hijo legítimo de César.
Marco Antonio sabía que necesitaba la riqueza de Egipto para disputar el imperio romano a Octavio. Cleopatra vio en él a un poderoso aliado. En invierno del 41 antes de la era común, organizó un suntuoso viaje en barco por Egipto para mostrar a Marco Antonio las riquezas de su país y su poder como faraona. Tras esto surgió una relación romántica y política. El Senado volvió a mostrar su desacuerdo. Para calmar los ánimos en Roma, Marco Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio. A pesar de su matrimonio con Octavia, Marco Antonio siguió siendo amante de Cleopatra, con quien tuvo varios hijos. Cleopatra amplió la extensión de su reino y lanzó una campaña de propaganda política junto a su amante, tanto en Egipto como en el exterior. Su intención era crear un imperio federal ptolemaico centrado en Alejandría. Marco Antonio, al final, repudió a su esposa en favor de Cleopatra, lo que dejó consternadas a las élites romanas. Mientras Marco Antonio se dedicaba a Egipto, Octavio fue aumentando cuidadosamente su influencia militar y política en Roma. Octavio consiguió que su campaña de propaganda triunfase. El pueblo romano odiaba a Marco Antonio y a Cleopatra. Para evitar la censura que conllevaba atacar a otro romano, Octavio simplemente declaró la guerra a Egipto. El poder de Roma seguía siendo supremo. La importante flota egipcia, acompañada por las tropas de Marco Antonio, fue derrotada en el 31 antes de la era común en Accio. Octavio llegó a Egipto en el 30 antes de la era común para formalizar su victoria. Los eventos subsiguientes son difíciles de confirmar debido a las numerosas versiones y leyendas. Se cree que tras llegar a oídos de Marco Antonio el rumor de que Cleopatra se había suicidado, él decidió hacerlo también. Ya moribundo, fue llevado ante la reina. Cleopatra, sabedora de que Octavio quería llevarla a Roma encadenada para mostrar su derrota, planeó su suicidio. Probablemente se envenenó con arsénico. Aunque la otra versión, que dice que utilizó un áspid para que la mordiera, resulta mucho más dramática. Lo sucedido con el cuerpo de Cleopatra sigue siendo un misterio. Thank you.
Bienvenido a Los faraones griegos. Los faraones eran considerados encarnaciones divinas de los dioses. Como avatar de estos en la tierra, el papel del faraón era preservar los valores fundamentales y la armonía universal, eliminando el caos, Isfet, y asegurando que la justicia, Maat, prevaleciera. El faraón, por su linaje divino y a través de múltiples ofrendas, era el lazo que unía el mundo de los hombres con el de los dioses y que permitía el mantenimiento del orden cósmico. Thank you.
La dinastía Ptolemaica reinó en Egipto del 305 al 30 antes de la era común. La dinastía recibió el nombre de Ptolemaica Lágida en honor a su fundador, Ptolomeo Lagos, un general griego muy amigo de Alejandro Magno. Aunque Ptolomeo Lagos era macedonio, comprendió que para ser aceptado por los egipcios debía adoptar sus tradiciones. Tras asumir el título de faraón, cambió su nombre a Ptolomeo I Sóter, que significaba salvador. Alejandro Magno, nacido en el 356 antes de la era común, fue formado de forma apresurada en los asuntos del reino antes de integrarse en el ejército macedonio, donde ascendió rápidamente. Tras el asesinato de su padre en el 336 antes de la era común, que algunos creen que fue orquestado por el propio Alejandro, se convirtió en rey de Macedonia. Alejandro, líder de un reino unificado y de un gran ejército, se centró en las conquistas. Ansioso por recuperar las ciudades griegas del Asia Menor, se enfrentó a las fuerzas persas, a las que derrotó una y otra vez. Alejandro Magno, siempre victorioso, siguió adelante, asediando todas las ciudades hasta llegar a Egipto, donde los persas fueron derrotados de nuevo. Visto como un libertador por los egipcios, Alejandro decidió convertirse en faraón con todas las de la ley. Para ello, viajó a Tebas para ofrecer un sacrificio a Apis y luego fue al oasis de Siwa, donde fue proclamado hijo de Amón. Alejandro, nombrado ya faraón de Egipto de forma oficial, pasó gran parte del invierno allí y fundó Alejandría. Aprovechando su puesto de faraón, Alejandro utilizó la propaganda para preparar nuevas conquistas y reanudó sus campañas militares en el 331 antes de la era común. En el 323 antes de la era común, en su lecho de muerte, Alejandro otorgó la satrapía de Egipto a Ptolomeo Lagos. Ptolomeo, plenamente consciente del valor de Egipto, aseguró no solo la estabilidad de las fronteras del país, sino también su desarrollo económico y militar. Al mismo tiempo, colaboró con la élite egipcia para mantener el orden interno del país. En el 305 antes de la era común, Ptolomeo era muy respetado en Egipto y en el resto del Mediterráneo y estaba al mando de la mayor flota del mundo helenístico. Ptolomeo asumió oficialmente el título de faraón de Egipto en enero del 304 antes de la era común, un año después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 antes de la era común. Sus restos se depositaron en un sarcófago de oro que se colocó dentro de otro.
El ataúd fue transportado en un carruaje ornamentado recubierto de oro, adornado con piedras preciosas y tirado por 64 mulas con coronas de oro. Por orden de Ptolomeo I, la procesión funeraria cambió de rumbo y se dirigió a un grandioso templo construido en honor al conquistador en Alejandría. Julio César visitó la tumba de Alejandro tras la toma de Alejandría. Y según consta, el emperador romano Augusto depositó flores sobre ella. Sin embargo, aunque muchos grandes líderes afirmaron haberla visitado, la ubicación de la tumba ha desaparecido de la historia. Algunas fuentes señalan que Ptolomeo X sustituyó el ataúd de oro por un sarcófago de vidrio. También se cree que Cleopatra pudo haber saqueado la tumba en un momento de crisis económica. Bienvenido a La Educación en Alejandría. La educación de los jóvenes alejandrinos no era diferente de la dispensada en cualquier otro lado de la Grecia antigua. A los 7 años, los niños eran puestos en las manos de un tutor que tenía la responsabilidad de darles una educación elemental e inculcarles valores morales. Las clases solían impartirse en el exterior, al aire libre. En el gimnasio, los estudiantes no solo practicaban deportes, también aprendían sobre retórica, filosofía, música y poesía, asignaturas consideradas fundamentales en aquel momento. Caldo también.
Aquí vemos a niños y niñas asistiendo a una clase impartida por uno de los retóricos de la época. El equipo tomó la decisión de mostrar estudiantes de ambos géneros en las clases dentro del contexto del juego. A pesar de que es una inexactitud histórica, no se consideró necesario priorizar el sexismo histórico sobre el juego inclusivo. Sí,